Son varios los controles. Nosotros tenemos con tránsito lo que es la calle Libertad. Controlamos el pasaje Díaz y Libertad. Después están los otros controles, por Pelufo, el que está en Uruguay 205, el que está en Del Carmen a la altura de lo que conocemos como la Finaco, la Caminera, el de Pellegrini, todos esos, están a cargo de policía y guardia urbana. En el caso nuestro tenemos Libertad y 205 y cumplimos como corresponde con ese control. Ahí se pide documentación, se piden autorizaciones y se toma la temperatura de quien ingresa. Si no es una persona de Cañuelas, sí, depende de cuál es el motivo, qué autorización tiene, puede pasar. Si no, tiene que volverse, que es lo que corresponde. Sí, hay mucha gente que viene de Virrey del Pino, más que nada, a los cajeros nuestros de acá de Cañuelas y no le permitimos que pase. O sea, tienen cajeros en la zona por donde viven, o sea, pueden ir para el 35, al 32, al 37, hay cajeros en todos lados, pero les resulta más cómodo porque dice que allá las cuadras son de 7, 8 cuadras, nos comentan ellos, y se les hace difícil, pero es lamentable, pero tenemos que cuidarnos nosotros y decir, no es de Cañuelas y no tiene un motivo valedero, no puede entrar. Son distintas excusas, vengo a ver un familiar, o sea, vos decís, ¿dónde, el familiar dónde vive? En tal calle, ¿entre qué calle y qué calle? Y no te saben ubicar, o sea, no ingresan. Si la persona vive en Cañuelas, sí está autorizado a venir, o sea, tiene que coincidir el domicilio del documento con el domicilio de la licencia de conducir. En ese caso sí puede ingresar. Ricardo, contanos sobre los horarios de los comercios que se han modificado, bueno, ¿cómo van a estar trabajando? Trabaja de 9 a 17. Bueno, comienzan hoy, nosotros vamos a hacer el control, la gente de comercio va a hacer un control estricto del cierre de horario, teniendo en cuenta que mucha gente no se pudo haber enterado, entonces ya se estuvo controlando a la mañana, ahora se controla a la tarde, y después de unos días tomaremos las medidas que haya que tomar para quien no cumple con los horarios establecidos, como pasó en el otro horario hasta las 19, pero por lo general el comerciante acata todo ese tipo de novedades o de disposiciones. Podemos decir son menos horas para trabajar, va a haber más gente, pero nos vamos adaptando, todos nos vamos adaptando al horario de comercio. En vez de ir a las 4:30 a comprar, que ya está para cerrar, iremos a las 10 de la mañana o a las 2 de la tarde. Veremos la temática, si van a ser continuados. La mayoría de los comercios van a ser continuados, según ellos. El control es estricto. En la planta urbana, en los barrios y en las localidades. A mí me llama el delegado de cualquier localidad y me dice, Ricardo, acá tengo traje, o sea, me colaboran diciéndome aquel comercio que está en tal calle, no cierra, no cumple, nosotros vamos. En los barrios recorremos todos los barrios. Puede que haya alguno que se te escapa porque cerró y abrió a las 7 de la tarde y bueno, no tenés forma de estar permanentemente. Tenemos 5.000 comercios en Cañuelas, pero la gran mayoría, un 90% está cumpliendo con eso. Y el que no cumple, cuando nosotros lo encontramos, lo infraccionamos y lo clausuramos, porque es lo que corresponde. Pero se controla todo. Se controlan los barrios, las localidades y el centro, por supuesto. Nosotros hemos hecho en este mes unas 18 clausuras. Comercios chicos y comercios grandes. Comercios conocidos y desconocidos. La intención no es, la intención de la clausura es la última instancia. Primero se dio a conocer, después se le intima, se le dice de palabra, se lo intima y se clausura. Hay comercios que dicen, no, pero mi comercio no, o sea, no está dentro de lo permitido, tenemos que clausurarlo. Pero primero le hemos avisado a todos, mirá que vos no podés tener abierto hasta tal hora, o vos no podés tener abierto porque no estás comprendido dentro de lo esencial y nos vemos en la obligación de clausurarlo. Se han hecho, ya te digo, en un mes 18 clausuras, que no, o sea, como trabajo te puedo decir que es un buen trabajo que hemos hecho, pero no es lo que uno quiere. O sea, no queremos llegar ni a la infracción ni a la clausura. O sea, queremos que entendamos que entre todos tenemos que cuidarnos y entre todos vamos a salir de esto. No hay otra forma. Sí, lo que es Cañuelas y Ruta 3, hasta lo que nos corresponde a nosotros, Santa Rosa, Los Pozos, hemos hecho clausuras que han sacado ustedes inclusive a publicidad. Y en otras zonas no te puedo decir, vos sabés que nosotros tenemos unos teléfonos que salieron publicados en Facebook y mucha gente nos llama de otras localidades pensando que eso abarca, han llamado de La Ferrere, de Casanova, de San Justo, y no, nosotros explicamos que no, que eso es para Cañuelas, pero cuando conversás, cuando empezás a profundizar, te dicen, no, acá no tenemos ese control así,
pero bueno, no puedo opinar sobre eso, ¿no? Sobre las salidas recreativas que anunció el presidente, esta posibilidad que se le da a la persona de salir a caminar una hora por lo menos, acá en Cañuelas todavía no se avaló, digamos. Bueno, una opinión que nos quiere. Mira, en la provincia creo que el gobernador autorizó algunas localidades, o está por autorizar algunas localidades. Depende de cada intendente, o sea, depende si el gobernador autoriza tal localidad o no. Acá tengo que desglosarte la pregunta en dos, o sea, en la parte personal y en la oficial, o sea, como ser humano, si tengo que caminar, tengo que salir, pero también tengo que tener mi responsabilidad, y eso es lo que veo que se ha preocupado el gobernador y se preocupa nuestra intendenta. Vos fíjate lo que fue el primer día cuando se abrió el tema de bancos. ¿Ustedes recordarán? Pudimos controlarlo en Cañares, lo teníamos medianamente controlado, pero fue una barbaridad. O sea, no tuvimos la conciencia, o sea, no tuvimos lo personal, me incluyo, la conciencia de decir, no voy a hacer esto, voy a esperar, si se abre, espero para mañana. No, queremos todo el mismo día. Y si decimos, empezamos a caminar, tenemos esta libertad, si nos llegan a dar esa posibilidad, tenemos que ir pensando en cómo organizarnos para que no sea que salgo y me encuentro con todos mis amigos, los abrazo con mis amigos que hace unos días que no los veo, o salgo con los chicos, con los nenes pequeños y voy con mi vecina, con mi prima, tenemos que ser conscientes que si no nos autoriza nuestra intendente es porque piensa en nosotros, no es para enojarse, es que está pensando en cómo organizarnos para que en su momento, bueno, tengamos esa posibilidad. La cuarentena o lo que está pasando con tránsito. El personal de tránsito estuvo en contacto una sola vez con una persona, con un funcionario del GAD, un policía, que aparentemente, presuntamente, podría haber tenido los síntomas de esta enfermedad que nos está afectando tanto. No fue un contacto directo, fue anterior a que el policía manifestara esos síntomas, pero por prevención es que nosotros estamos ahora, podríamos decir, una cuarentena a la espera de los resultados del estudio que se le está haciendo a este policía. El personal de tránsito, que lo componen siete empleados, está todo quedado de Francia, en sus casas, manteniendo los resguardos correspondientes, lo cual no significa, y esperemos que Dios nos asista y no tengan nada. Esto para que todos estemos sabiendo. Esperamos ese resultado, y de acuerdo a ese resultado ven las autoridades cómo seguimos, si seguimos trabajando, si tenemos que seguir con una cuarentena, si tenemos que hacernos estudios o no. Eso es lo que no alcancé a aclararte. Cuando yo hago las cosas mal, me hago cargo, y cuando las hago bien, digo, esto salió bien. Nosotros desde el principio, por orden de la señora intendenta, nos pusimos a trabajar, a controlar, cuando todavía otras instituciones no habían salido, no estaban, bueno. Empezamos y continuamos con un trabajo duro, intenso, porque, ya te digo, infraccionar, clausurar, intimar, no es agradable, ni para la persona que resulta ser infraccionada, ni para nosotros que vamos a un choque. Pero salimos y pensando en que tenía que organizarse, y vos fíjate que hoy en día estamos en segundo lugar, o en el primero o segundo, porque hay dos municipios que están en los primeros lugares, que Cañuelas es uno de ellos. El cañuelense en general ha cumplido con esto, y es de agradecer. Pero en el caso de ordenamiento urbano, a cargo de la secretaria Valeria Ríos, que es una funcionaria que se ha puesto al hombro todo esto,